Para esta tarjeta, obviamente, vamos a necesitar nuestra base para la tarjeta y un corazoncito recortado. Esto solo nos va a servir como guía, y con ayuda de un lapicero muy muy fino vamos a marcar el contorno. Se ve así, yo lo hice un poquito más fuerte de lo que se debía para que lo vean, pero nos va a servir de muestra. Ustedes háganlo un poquito más liviano. Ahora vamos a tomar un pedacito de papel, vamos a medir más o menos que nos dé un poco más de la mitad del corazón. O sea, yo lo voy a empezar aquí, va a dar toda esta vuelta, va a venir acá. Ahora lo que sigue es pegarlo, los voy a ir borrando. Por ejemplo, aquí voy a borrar esto porque ya sé dónde queda y lo voy a pegar. Ahora con esto pegado lo tomamos como base para ver hasta dónde va a llegar el corazón y pegamos acá. Vamos recorriendo, formando más o menos nuestro patrón y sabemos que va a llegar hasta aquí. Entonces aquí voy a doblar, voy a borrar todo esto, voy a dejar nada más el piquito. Ya está borrado, ya no se ve, pero ya sé que esta punta va acá. Y tenemos nuestra primera mitad de corazón. Voy a ponerle un poco de resistol aquí para pegar esto y voy a cortar aquí. Ahora tenemos esta guía y tenemos la parte de corazón que nos falta. ¿Qué vamos a hacer ahí? Esto es lo bonito de esta tarjeta, es lo que ustedes quieran, lo que ustedes sientan. Yo para esto ya tengo aquí una florecita, unos puntitos rojos que le quiero poner, pero ustedes pueden decorarlo con lo que quieran, con lo que tengan. Esto es una decoración súper fácil, ya saben que esto nada más es tirita de papel enrollada, filigrana fácil. Y esta es una de las formas básicas, que es una flor o una estrellita. Lo voy a pegar aquí y voy a ir pegando estos por todo el contorno del corazón que nos falta. Y ya más o menos sé por dónde va, le puedo borrar lo que falta. Si no se nota. Y ahora voy a pegar este pedacito, un retacito que me quedó, que creo que se puede ver muy lindo aquí. Vamos a pegar el extremo aquí y con mucho cuidado el otro extremo acá. Al final se ve así. Le agregué un corazón, que es otra de las formas básicas de filigrana que ya hemos visto. Y unas maripositas, están hechas con una perforadora de mariposa. Ya saben que estas mariposas se ven más bonitas cuando se doblan a la mitad y se deja que se desdoble poquito porque da un efecto más realista. Y así queda nuestra muy tierna y bonita tarjeta. Fue muy sencillo, espero que les haya gustado, espero que lo intenten. Recuerden suscribirse al canal, denle like al video y visiten tipsideas.com. Adiós.